cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GEI. Para hablar del tema, tenemos el contacto, la comunicación con el viceministro de Justicia, César Siles. Reiteramos, cumplimiento de las recomendaciones del GEI. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Queremos agradecer la gentileza del viceministro al acceder a este a esta conversación sobre este tema, que en el curso de las últimas de los últimos días, en rigor a la verdad, ha adquirido relevancia en la perspectiva de los diferentes escenarios políticos que retrotraen el cumplimiento o no de estas recomendaciones que habría llevado adelante esta importante instancia internacional. Así es que bienvenido, viceministro. Muchas gracias nuevamente por la amabilidad. Yo quisiera que comencemos porque usted nos dé un balance general de cómo ve, cómo evalúa en este momento precisamente el cumplimiento de las recomendaciones que dio el GIE. Adelante, por favor. Sí, vamos a pedir. Sí, adelante, por favor. Muy buenas noches. ¿Tiene retorno de audio? Sí. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Le decía, primero que nada, muchísimas gracias por la amabilidad al acceder a este conversatorio. Rápidamente, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen? Porque, claro, en el debate político salen percepciones diferenciadas. ¿Cuál es el análisis del cumplimiento que ustedes realizan sobre las recomendaciones del GIE en nuestro país de parte del Estado boliviano? Sí, yo pienso que hay que diferenciar las recomendaciones de carácter estructural de las que un tiempo simplemente y de las recomendaciones que son más circunstanciales y que requieren una atención pronta y oportuna. Sobre las recomendaciones de carácter estructural, estamos hablando de 36 recomendaciones que emite la GIEI. Obviamente se está trabajando de forma interinstitucional para, por ejemplo, entre otros temas, reformar el sistema de administración de justicia, evitar la injerencia política en las decisiones judiciales o en las actuaciones del Ministerio Público. Y para las recomendaciones de carácter más específico, coyuntural, inmediato, hemos venido trabajando ya desde hace un año atrás que se emitió el informe de la GIEI, en la construcción primero de una política que Bolivia no tenía, una política de reparación integral para víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Tenemos la seguridad que en este año se va a aprobar esa política, va a estar vigente y por primera vez Bolivia va a tener una política cumpliendo recomendaciones de la GIEI. Segundo, hay que trabajar una ley, que también se tiene un proyecto de reparación integral donde se establezcan los grados de afectación, los tipos de víctimas y los grados también de indemnización o de reparación integral que se va a dar a cada tipo de víctimas. La ley se está trabajando de forma conjunta con la Asamblea Legislativa, ya está en la Comisión de Derechos Humanos y es un avance significativo el simple hecho que ya esté en borrador y en la Comisión de Derechos Humanos. Pero también hemos venido trabajando en acciones concretas, por eso hay que diferenciar claramente las recomendaciones. Te reitero, son 36 recomendaciones, de las cuales el mecanismo de seguimiento que se ha creado con la CIDH únicamente ha priorizado 12, pero el Estado boliviano está estableciendo y está mirando a las 36 recomendaciones. Pero decía, hay que diferenciar de algunos compromisos, o muchos compromisos, como quieran verlo, que ha asumido el gobierno boliviano directamente con las víctimas de SACAB y con las víctimas de SENCAT. Compromisos que, en algunos casos, yo diría, como viceministro de Justicia, en la mayor parte de los casos se han cumplido, y otros que están pendientes de cumplimiento, pero estábamos en diálogo permanente con ellos. Esta semana teníamos que convocarlos a una reunión de precisamente seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. No se los ha convocado porque ha dado la casualidad de que justo la misión de la CIDH de contacto con las víctimas ha llegado esta semana y se está reuniendo con ellas para también conocer sus inquietudes, sus solicitudes, sus preocupaciones. Pero la próxima semana, con seguridad, nos vamos a volver a sentar
ya somos viejos conocidos con Darío Inca, con Marisol, con Jucumari de Sacaba, etcétera, para poder evaluar entre nosotros, entendiéndonos, qué recomendaciones o qué compromisos aún no se han cumplido. Pero eso te pediría que podríamos diferenciar. Que sí. A ver, en ese ánimo de diferenciar, ¿cuáles son los obstáculos en cada uno de esos escenarios? Digo yo, ¿cuáles son los obstáculos fundamentales para atender los ámbitos de las observaciones que se consideran estructurales y las otras que podríamos hablar de alguna manera de observaciones de corto plazo? Yo no diría obstáculo, pero sí diría la complicación que se encuentra en la construcción de la política y la construcción de la ley de reparación integral. ¿Por qué hay complicación? Porque todo el mundo tiene o quiere aportar a la construcción de la norma y está bien. Es un proceso participativo el que hemos iniciado. Pero ya se tienen cronogramas y fechas definidas. La ley 1443, su disposición final tercera, nos ha dado 8 meses al Ejecutivo para aprobar la política. La ley está vigente hace un mes, tenemos 7 meses. Pero más allá de que hay 7 meses, nosotros estamos seguros que en un par de meses como máximo vamos a estar aprobando la política. Mañana en un medio de comunicación algún representante de las víctimas me decía, ¿cuándo nos presentan a nosotros la política? Yo les respondía, les presentamos una vez que tengamos el documento final. Ya lo vamos a tener la próxima semana y la subsiguiente se les va a presentar. Y la otra complicación está en la ley. Una ley que también tiene que ser participativa, porque te doy el meollo de la complicación. No es lo mismo, yo sé, con todas las disculpas del caso por la frialdad, pero no es lo mismo tratar con un familiar de un fallecido, con un herido de las masacres Sacaba y Sencata, trabajar con un perseguido o trabajar con un torturado. Son 4 categorías diferentes que la legislación comparada las ha diferenciado precisamente y les ha dado ciertas características que tenemos que socializar con ellos para que entiendan que no es lo mismo. Y no solamente estamos hablando de una posible indemnización económica, estamos hablando de reparación integral. Y la reparación integral, además de indemnización económica, es salud, es trabajo, es educación, es memoria, es casas de la memoria, casas de la verdad. Es, como dice la jurisprudencia internacional, volver a su estado natural antes de las masacres, lo cual es imposible. Para quien ha perdido un familiar, ya no va a poder revivirlo. Pero para quien esté herido, sí, se le puede dar una atención hasta que se recupere completamente. Para quien ha sido perseguido, torturado, se le puede dar una atención psicológica, se lo puede acompañar en el proceso de contención, etcétera. Ahora, viceministro, seguramente hablar de las 36 recomendaciones, o por lo menos las más trascendentales de ellas, nos demandaría muchísimo tiempo. Y yo entiendo, primero su tiempo, lo vamos a convocar en otra ocasión, pero sin duda, por lo menos algunos de esos temas que consideramos importantes sería bueno evaluar. En el tema de la justicia, por ejemplo, ¿en qué se ha avanzado? ¿Cuáles son las dificultades? Y si hay una verdadera decisión política en algunos temas estructurales de avanzar en la solución de los mismos. Sí, una coincidencia de este informe de la GIEI con el informe de la visita del relator especial de la independencia de magistrados y abogados, el doctor García Sayán, es que hay problemas en la independencia de la justicia en Bolivia. ¿Y cómo se pueden superar esos problemas? Con una carrera judicial. Esa es la respuesta que siempre vamos a dar y esperemos, con los esfuerzos que estamos haciendo, coordinando con las diferentes entidades que conforman el sector justicia, lograr que los jueces sean de carrera, tengan estabilidad en el cargo y con eso administren independientemente justicia. Porque esa ha sido una de las observaciones más duras que nos ha dicho la GIEI y más duras que nos ha dicho el doctor García Sayán. Otra de ellas se refiere a modificación de tipos penales. En eso estamos avanzando. Recientemente hemos endurecido las penas del prevaricato, del consorcio de abogados, jueces en casos de feminicidio. Estamos trabajando en un nuevo procedimiento penal, en una nueva ley orgánica del Ministerio Público. Pero tú sabes que las normas no siempre son suficientes para reformar la justicia. Tenemos que acompañar de otro tipo de políticas. Nos han recomendado también justicia de paz, conciliación, arbitraje, resolver los conflictos sin llegar a un litigio judicial. Pero fundamentalmente,
perdón que sea reiterativo en esto, la recomendación, digamos, estrella de la GIEI es reparación integral. Como presidente Luis Arce lo dijo, memoria, verdad, justicia y reparación integral. Necesitamos tener la política, necesitamos tener la ley, ya estamos avanzando en ello y con eso vamos a tener acciones concretas ya de reparación integral. Brevemente, viceministro, nuestro tiempo se ha agotado. ¿Qué criterio le merece que opositores digan que no se ha avanzado absolutamente nada? Sí, no solamente opositores, también he escuchado de algunos propios representantes de las víctimas y demás, y los invitaba la próxima semana a sentarnos y ver punto por punto las recomendaciones. Por decirte algo, que no es por ser grosero o nada por el estilo, una de las recomendaciones que hace la GIEI es conformar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Ese mecanismo ya está conformado, así testigo los medios de comunicación. Hemos firmado un acuerdo el año ya 2019 en el gobierno de la señora Áñez. El año 2020 con el presidente Luis Arce se impulsó la visita de la GIEI a Bolivia y finalmente ahora se tiene una visita para hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y nos hemos puesto plazos ahí. No están todas, es cierto, pero están las más estructuradas, las más importantes, son 12 recomendaciones priorizadas. Pero estoy dando un ejemplo. Otro ejemplo podría ser la construcción de la política. Ya tenemos un documento, la ley, etcétera. Pueden haber temas que no se han cumplido. Mucho hablan de procesos judiciales que no se han cerrado o que no han concluido o que está pendiente el juicio de responsabilidades o el juicio ordinario contra la señora Áñez. Son temas que estamos tratando de impulsar, estamos tratando de que se llegue un resultado pronto, pero también hay otros actores como la justicia misma, el Ministerio Público, que a veces no están en la misma sintonía de lo que pretende el Ministerio de Justicia. Viceministro, entendemos las limitaciones de su tiempo. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias por la gentileza. Lo estaremos convocando. Y a la orden, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Estábamos con el viceministro de Justicia y este tema que realmente es importante. Contigo, Henry.